Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces vamos a pasar a continuación a utilizar una herramienta que es necesario conocer para nuestras próximas aplicaciones. Digo, nuestros próximos cursos que vamos a realizar, más que todo ellos orientados a la parte de C Sharp, okay, que es lo más utilizado dentro de la plataforma .NET. De todas maneras, este curso, como te estoy comentando, está siendo desarrollado para los dos lenguajes, pero el más utilizado, sin duda, es el C Sharp. Vamos a crearnos acá un nuevo proyecto. Un proyecto web, lógicamente, pero en Visual C Sharp. Lo vamos a grabar acá dentro de C, de la carpetica C. Y lo vamos a llamar ejemplo 06. Vamos a crear el directorio para la solución y le damos OK. ¿Qué vamos a comenzar a ver aquí? Vamos a comenzar a utilizar las hojas de estilo en cascada dentro de ASP.NET. Recuérdate que en cuanto a lo que corresponde a lenguajes de programación vía web, las hojas de estilo en cascada son importantísimas a la hora de darle una buena visibilidad y una agradable interfaz gráfica a una aplicación web. En este caso, nota que aquí siempre eliminamos a default.aspx. El diseño de default.aspx, ¿verdad? El Karrakin Master Page, que es lo que vamos a ver en el video siguiente sobre las master page. Y dentro de la master page, que es como, o es como una plantilla, no es una plantilla, puedes entonces codificar y puedes colocar tus diseños de estilos. Y si nos vamos acá a la página fuente, podemos ver acá que los estilos están en el siguiente directorio. Ve, aquí me dice Master Page File, está en Site Master. Aquí, ve, Site Master. Y los estilos están aquí, mira, ve, dentro de Styles, Site. Estas son las hojas de estilo en cascada, CSS. Pero recuerde que también los suscriptores a los videotutoriales gratuitos han aprovechado en su mayoría los videos gratuitos de JavaScript, de Dreamweaver, pero muy pocos me preguntan sobre las hojas de estilo en cascada. Las hojas de estilo en cascada son muy útiles y por eso debemos utilizarlas. Bien, para crear nuestro propio estilo y para seguir la tónica con la que venimos trabajando, vamos a eliminar el default ASPX que viene por defecto cuando se crea un proyecto y vamos a añadir un nuevo ítem. Añadimos un nuevo ítem que va a ser un web form. En primer lugar, lo vamos a llamar default. ASPX. Le damos a añadir y aquí lo tenemos. Lógicamente la página default en diseño está limpia, no tiene nada, pero si me voy aquí al código fuente en HTML, voy a colocarle aquí en título, voy a colocarle un título que diga
ejemplo de CSS en ASP.NET. Y acá dentro del div me voy a hacer lo siguiente: prueba de hojas de estilo en ASP.NET. Vamos a colocarle aquí un br. Y acá vamos a colocarle un p, una etiqueta p de párrafo, y le decimos: esto, esta zona va a tener un estilo mediante clases CSS. Muy bien, vamos a guardar. Si nos vamos al diseño, vamos a ver que tenemos prueba de hoja de estilos en ASP.NET y luego un párrafo. Esta zona va a tener un estilo mediante clases CSS. Bien, ahora sí voy a necesitar añadir un nuevo ítem, pero que sea web Visual C Sharp Style Sheet, y le vamos a colocar aquí estilos punto css. Le damos a añadir y tenemos acá, mira, ve cómo tenemos acá este panel que se crea acá al ladito, css outline, donde te dice hoja de estilo, elements. Ok, aquí tenemos por lo menos por los momentos body, tenemos clases, elements id y arroba blogs. Tenemos también el build style, que lo vamos a utilizar, y también el add style rule. Por los momentos vamos a colocar acá un fondo de pantalla utilizando un estilo que es el estilo background guión color, y vamos a utilizar un gray, color gray. Ve que él te dice RRGGBB. Tú puedes colocar el nombre, puedes colocar la nomenclatura si has tomado nuestros cursos de C Sharp, la que utilizamos allá en C Sharp. Ahora vamos a ver aquí algo, ¿ven? Aquí donde me dice Build Style, vamos a ver algo, ¿ven? Aquí me dice en el background, él me dice gray. Aquí veo yo el color gris que le acabo de poner a la página. Yo, si le quiero poner un gray más claro, ve que este es el gray que yo le quería colocar. Aquí lo puedo seleccionar, y en More Colors, él me sale aquí para yo poder seguir seleccionando. Lo puedo poner un poquito más claro, ¿ve? Le damos OK. Vamos con el font. En el font family, por lo general utilizamos, aquí están unas cuantas cantidades de letras, pero las más utilizadas son el Arial, Taoma, ¿sí? Para lo que es página web, diseño de página web, esas son las más utilizadas. También se utiliza a veces Georgia. A veces se utiliza Courier, Times New Roman también es utilizado. Son, por decirlo así, los tipos de fuentes. También yo utilicé mucho en el curso de web corporativa la fuente Trebuchet, una fuente que particularmente me gustó bastante. Vamos a utilizar Arial, Helvetica, Sans Serif.
Ok, aquí le puedes colocar el tipo de tamaño, le puedes colocar el font weight, si es bold, y aquí puedes ir viendo cómo va quedando el mensaje y cómo se va colocando acá la instrucción. Después del background color, que es lo que viene, ¿cierto? Vamos a colocarle aquí el tamaño, XX large. En este caso, puedes ponerla más grande con XX large. Vamos a colocarla como la teníamos, o también podemos ponerla en large, así, simplemente. El estilo de la fuente, itálica, normal, oblicua, ok. Aquí también podemos trabajar con el color de la fuente. El color de la fuente vamos a cambiárselo por medio de un estilo al párrafo como tal. Se lo vamos a aplicar al párrafo. Vamos a darle clic acá y vemos entonces que tenemos background color, numeral, CSS, pura CSS, font family, Arial, Helvética, sans serif, font white, bold y font size large. En este momento, si me voy aquí a default, no voy a ver los efectos. ¿Sí? Bien, Cibernauta, entonces pasamos a la página de default para irnos a la parte del fuente y llamar a el estilo. El estilo lo llamamos de la siguiente manera. Le colocamos aquí link href igual a estilos rel igual a style sheet y por último text, perdón, aquí en el último sería type igual a text css. Sin guardar, este es el diseño. Bueno, ya aquí está aplicado el estilo, pero ya te das cuenta que funciona como lo queríamos, con el fondo gris y con las letras negras. Vámonos entonces acá a la parte del fuente y vamos a cerrar aquí el link. Perfecto. Guardamos. Bien, entonces allí tenemos nuestro link href estilo css rel style sheet type text css. Entonces con eso guardamos acá y estamos viendo los cambios. Pero dijimos que la zona aquí del párrafo iba a tener un estilo diferente. Vamos a cambiarle a esto el color por azul. ¿Sí? La zona del párrafo. Para ello nos vamos a crear una clase, pero ve cómo la vamos a crear. Nos vamos a ir aquí en Add Style Rule. Nos vamos a ir a Class Name y vamos a colocar mi clase. Mi clase. Le damos OK. Y aquí en mi clase es donde se va a almacenar lo que yo quiera realizar. Mira, ve aquí en clases tengo a mi clase. Muy bien, entonces acá en mi clase ve que aquí estoy parado dentro de la zona, no fuera acá en mi clase, sino acá dentro, que es donde quiero colocar, y me voy a build style. Entonces le coloco aquí que el color de la fuente, nada más el color de la fuente, va a ser blanco o azul. Vamos a colocarlo en azul. Vamos a buscar aquí un poco de colores, más colores, y vamos a colocarlo en este azul. Un azul un poquito claro. Déjame ubicar aquí un color un poquito más oscuro. Así.
font white bold, ok, y ya te das cuenta como él coloca en punto mi clase, coloca color 3366FF, que es el azul que seleccioné, el font white bold. Entonces grabo aquí los estilos, me voy a default, y esta zona que está aquí, la del párrafo, es la que le voy a decir aquí donde me dice clase, voy a escoger mi clase y mira a ver cómo se pone en color azul directamente, porque está vinculada a la hoja de estilo, ¿sí? Entonces, esta ha sido una breve introducción de lo que son las hojas de estilo en cascada. Vamos a ver cómo se visualiza esta paginita, cómo se utilizan las hojas de estilo en cascada en ASP.NET. En el curso de VisualBasic.NET va a ser igual, aquí lo tienes. Si vemos el código fuente, ver el código fuente de la página, aquí tenemos que él llama estilos CSS antes del título. Muy bien, pero los estilos no se ven, los estilos es un archivo aparte. Aquí sí se ve el pclass, mi clase. Lógicamente mi clase está dentro de estilos CSS. Muy bien, cibernauta, entonces aquí vemos el título que le pusimos, ejemplo de CSS en ASP.NET, y nos veremos en el video número 16 para ver lo que son las master pages o las páginas maestras, mejor conocidas como plantillas. Nos veremos en el video 16. Hasta entonces.